de lugar, no me la contés. Si es fuera de lugar, está bien, pero que la revise, no, digo, o sea, no estaría mal que la revisaran. ¡Iba a ser un perro golazo! Bienvenido. Gracias. El día de hoy, amigos, es un partido diferente, es un clásico sin colores, un clásico sin rivalidad. En la semana vivimos uno de los peores momentos de nuestro fútbol mexicano y estoy con un amigo que le va a las Águilas. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Iván Zucchi, un gusto, por fin. Agradecerle a toda la gente, güey, que apoya estos proyectos. Y el mensaje más importante del día de hoy, güey. Yo sé que es extraño que nos estén viendo en este momento en la cámara. Yo sé que es extraño. Sí. Pero deseamos un crossover épico del año. Y aparte, es lo más extraño que mira. ¿No hay color? No tenemos colores el día de hoy. Hoy le vamos al mismo. El día de hoy estamos en busca de la pasión. Si bien lo sabe la gente, yo soy chivarmano, Paul es águila. El día de hoy queremos demostrarle a todos ustedes que esto es el fútbol. Convivir, aquí no hay rivalidad. Ni acá, ni allá, ni con la gente. Eso se queda en el terreno de juego. Mi querido Papara, ¿qué le ponemos? Una puestita de amigos, güey. ¿Qué le ponemos? A ver, una cenita esa va por aparte. Entre tú y yo, una buena cenita aquí en Guadalajara. Una playerita para. Una playerita para los seguidores. ¿Me la Órale. ¿Va? Oye, evidentemente, si pierde el América, regalas una playera. ¿De las Chivas? Regalas una de las Chivas o del América. De ajá, la que de sea, lo que quieran. Ajá. Y de igual forma, si pierde Chivas, yo regalo una playerita. Espérate, quieres armado. Regálame tu marcador, hermano. Yo creo. Me van a matar por esto, güey. Yo creo que Chivas gana 1-0, güey. ¿Ya ves? Como lo escuchan, y es que ¿ya es ves? Eso. Bueno, no hay colores, no hay colores. No hay colores, no hay tanto color que estoy tan objetivo. Hermano, somos último de la tabla. No puedo hacerme para muchos lados, no tenemos ni técnico, no hay pies ni cabeza. Pero a la América le va bien. A la América le va bien aquí en el Acro, ¿no? Con eso. Mira, es un clásico. Este partido se juega aparte. Te voy a decir algo. Que gane el mejor. Que no haya violencia. Que haya buen partido. Que haya buen partido. Que haya goles. Yo te firmo un 3-3. Que haya espectáculo. Ojalá, que la gente se divierta. Que las familias lo gocen. Que los niños estén presentes. Y sobre todo, que no haya violencia. Ojalá, güey. Hermano, eso te lo super firmo, güey. Nos vemos en el estadio. Vamos a darle, muchachos. Sean bienvenidos a la casa del rebaño sagrado. Un partido con mucho color, con mucho ambiente. Porque el día de hoy se juega uno de los partidos más importantes de la temporada. El día de hoy vamos a vivir algo completamente nuevo en este estadio, ya que la directiva decidió erradicar los grupos de animación, las barras. Entonces, el día de hoy no va a haber barras. Bienvenidos al estadio del rebaño sagrado, que poco a poco se empieza a poblar. Recuerda que al cuidarte, tú. Ahí está. Muchas gracias. Y en este momento está saliendo el rebaño sagrado a calentar y lo están haciendo de blanco, porque el día de hoy no hay colores. El día de hoy lo único que debe de existir es el respeto, la pasión y el amor por este deporte. El día de hoy vamos a vivir un partido lleno de pasión, pero antes de que esto comience, quiero dejarles un pequeño tráiler de la serie que me fui a grabar a Argentina. Les va a encantar. En este momento ya está disponible el primer capítulo, así es que lo que está en los jugadores, disfruten el tráiler de Iván Zucchi en Argentina, capítulo número 1. Pues es en estas tierras donde el fútbol se respira en cada rincón, desde el mítico estadio de la Bombonera hasta los recuerdos de Maradona que circulan por todas las calles. Sí, amigos, esto es Argentina, esto es Buenos Aires, y por eso estoy aquí, firme y listo para dejarme atrapar por la magia de uno de los países más futboleros en todo el mundo. Hermano. Hermano, ¿cómo estamos? ¿Listo para la aventura? Listo, listo. Vamos a ir a cenar a uno de los lugares, ¿te atreves a decir que más icónicos del fútbol? Totalmente, totalmente. Acá en Argentina es uno de los más reconocidos por las mejores carnes que se encuentran. Uf, pues bueno, vamos a darle y vean nada más. Buenos Aires, de noche, una ciudad muy, muy bonita. ¿Qué tal la serie de Iván Zucchi por Argentina? A mí me encantó, yo ya vi el primer capítulo y de verdad que como
vive el fútbol de una manera diferente, y qué mejor que Iván Zule en Argentina para que nos enseñe cómo se vive esa pasión. Váyanlo a ver, ya está disponible el primer capítulo, les va a encantar. Aviéntense el clásico, pero vayan a ver este capítulo, les va a encantar. Los llevé a un lugar impresionante. Si te gusta el fútbol, tienes que verlo. Hay un lugar donde Messi, Maradona, donde los más grandes han estado. En ese lugar yo estuve. Si quieres saber qué lugar es, ve a verlo. Te dejo una tarjetita por acá para que vayas, para que lo veas y para que dejes un comentario si eres apasionado del fútbol. Y en este momento comienzan a salir los jugadores del Rebaño Sagrado y del Club América. Vienen entrelazados, uno y uno. No hay colores el día de hoy. La rivalidad la están dejando solamente en lo deportivo. Y eso es lo bonito. Ese mensaje que están dando el día de hoy, creo que es muy, muy importante el día de hoy. Hay una especie de paseillo al cuerpo arbitral y a las familias, que es lo más importante de este deporte, amigos. La familia, los niños, los abuelitos, los apasionados por el fútbol, ahí están. La alineación del Rebaño Sagrado, mi nene Beltrán, mi niño, mi Sebastián Pérez Buquet, mi chamaco. En culo está el Piojo Alvarado, está el Cone Brizuela, está Alexis Vega. Estamos completos. Y ahora sí, está todo listo para una edición más del clásico. ¡Vamos, Rebaño, vamos! Vámonos, vámonos. Regálame tu marcador para el día de hoy. 3-1 a favor, Chivas. Opa. Vete Macías, vete Vega y un chicotazo. ¡Un chicotazo! A ver, aquí tengo un invitado muy especial. A mi querido Meni, que es atlista, pero el día de hoy. El día de eso no importa, no vienes a ver fútbol. Yo vengo a ver fútbol, nada más. Y obviamente a querer ver a mis amigos con el cabello pintado de amarillo, porque hicimos una apuesta que hay en Instagram, ya les contaré. ¿Cuánto queda el partido el día de hoy, Meni? ¿Va a ser empate o Chivas 1-0? ¿Quién mete el gol? A ver, si no sé. El que sea. Ok, yo creo que va a ser un partido bien, bien difícil, porque es un clásico. Estos partidos se cocinan aparte, pero sí creo que lo gana Chivas o empate. ¡Se me va a morir! ¡Oh! Fuera de lugar, no me la contés. Si es fuera de lugar, está bien. Pero que la revise, ¿no? Digo, o sea, no estaría mal que la revisaran. Revísala, chécala nomás para que estemos de acuerdo todos. Que dice que no la va a revisar, pero que él confía que si era fuera de lugar. Ustedes díganmelo en los comentarios. ¡Qué buena, guacho! ¡Vamos, guacho, vamos! Y se termina el primer tiempo. Esto va 0-0. Hermanito, ¿cómo viste este primer tiempo? Muy bien, excelente. Y más Olivas. Pero ahorita lo va a ganar Chivas. Sí, claro. Olivas es tu hermano. Mándale un saludo a tu hermano que te está viendo. Saludos, Panchón, te quiero. Y arranca el segundo tiempo, amigos. Que caigan los goles, por favor. Ahora tenemos la portería de este lado donde va a atacar el Rebaño. ¡Gol!
al palo! ¡Y balón al palo! ¡Teníamos el primero! Chivas está encima, tiene que capitalizar ese hombre de más que tiene, ese juego que está haciendo, porque de nada te sirve jugar bien, tener llegadas, dos balones al palo, si no, metes el gol. Se viene el cambio de Chivas, va a entrar Macías, ojalá que pueda tener gol para concretar este clásico que evidentemente Chivas está jugando mejor. El día de hoy, como un pequeño homenaje, como un pequeño recordatorio de lo que debe de ser el fútbol, toda la gente prende su luz y esto es el fútbol, señores, esto debería ser el fútbol. Esto está a unos minutos de terminar, Chivas está encima y espero que terminando este video vayas a ver el primer capítulo y me digas: Serge, vengo de ver el clásico nacional. Se agregan 5 minutos. Bueno, amigos, se termina el partido. Esto queda 0-0. Termina el partido y la gente empieza fuera de año. A ver, creo que América se echó para atrás. No propuso nada. El partido se trabó. Pero bueno, así es esto del fútbol, amigos. Nuevamente les hago la invitación a que vayan a ver el video de Iván Fútbol Argentina. Se puso muy bueno, fuimos a estadios icónicos. Es una serie que va a estar saliendo todos los sábados del mes, así es que vayan a verlo. Por acá les dejo una tarjeta, en la descripción les dejo los links para que lo vayan a ver. Y una vez hecho todo esto, yo me voy, no sin antes recordarles que esta vida con una sonrisa es muchísimo más sabrosa. Ya los he extrañado por acá, amigos, hasta la próxima.